La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, María Claudia Tristán, señaló que es necesario implementar un reglamento escolar para evitar el uso del teléfono celular en las aulas por parte de alumnos y también de los propios docentes. No tanto una ley prohibitiva que diga, por prohibición, no se deben de usar. Creo que a nadie nos gusta que nos prohíban. Ese sería mi punto de vista, es regulación. O sea, es al final de cuentas decirle a los padres y a los alumnos, ahora sí, en estos espacios, el celular no. Los directivos, dijo, deben establecer canales de comunicación con los padres de familia para poder sensibilizar a los alumnos a que el teléfono celular no debe de ser usado en los salones. Sí es importante que dentro de los reglamentos se les haga conciencia a los padres que tanto alumnos como maestros no deben tener los celulares en clase. Más bien un número de emergencia como antes, o sea, tanto para alumnos como para docentes, un número de emergencia y desde ahí poder recibir llamadas de eso, de emergencia. Yo creo que sí sería importante, pero a través de un reglamento, de un lineamiento. Por otro lado, la diputada informó que el 15 de agosto tendrán la reunión vía virtual con la maestra Dolores Padierna Luna, directora de Gestión Sectorial y Enlace Legislativo de la SEP, en donde se analizará el tema de los libros de texto gratuito que se van a utilizar en el ciclo escolar 2023-2024.